Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Así informaría Juárez frente a León por la fecha 17 del torneo clausura Liga MX 2024, con Sebastián Jurado en el arco, Ralph Orkin, Francisco Calvo, Moisés Mosquera y Exxon Rodríguez serán los cuatro de fondo. En el medio campo arrancarían Diego Campillo, Aitor García, Jesús Venegas, Dieter Villalpando y Manuel Castro, y en el ataque estaría solo Ángel Saldívar. Por su lado, el equipo del técnico Jorge Baba comenzaría con Rodolfo Cota en el arco, Luis Cervantes, Steven Barreiro, Paul Bellón y William Tecillo conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Donny Frías, Andrés Guardado, más arriba Ángel Mena, José Alvarado y Edgar Guerra. Y en el ataque tendríamos solo a Federico Viñas. Este partido se desarrollará en el Estadio Olímpico Benito Juárez este 27 de abril a las 17 horas de México. Cabe resaltar que en la tabla de posiciones Juárez se ubica en el puesto número 12 con 15 puntos, mientras que León se encuentra en el puesto número 11 con 23 unidades. Renato Tapia dejaría Celta de Vigo. El volante peruano habría exigido un aumento salarial para renovar su contrato, pero el club no estaría en condiciones de asumir esa solicitud y lo dejaría ir. Recordemos que Tapia termina contrato con Celta en junio del 2024 y existe una posibilidad de que fiche por el Atlético Madrid. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.